predomina en el Estado español, pero cada persona que se sale del mercado tradicional del trabajo y apuesta por generar un proyecto de economía colectiva y autogestionada en un marco legal o menos legal cooperativo, también puede ser economía informal, nos parece muy interesante, ¿no? Entonces, un poco, llegamos a la CHES, que es la Charla de Economía Solidaria de Cataluña, que en estos momentos agrupa unas 130 entidades, la CHES agrupa unas 130 entidades, cooperativas, asociaciones, fundaciones, principalmente mayoritariamente cooperativas, y unos 150 socios individuales. Entonces somos una red de coordinación de entidades de segundo grado, donde intentamos hacer un trabajo de visibilización de la propuesta de la economía social y solidaria como alternativa a la crisis sistémica y al modelo protestante que es el capitalismo. Y intentamos actuar en todos los sectores de la economía, en la producción, en las finanzas, en la distribución, en el intercambio, en el consumo y sobre todo en la gobernanza. El punto de partida es el planteamiento de que asociándonos y dotándonos de herramientas de proporción de proyectos de emprendeduría cooperativa podemos caminar hacia la construcción del mercado social. El mercado social sería una reflexión que integra todo el ciclo económico, no solo la parte de la producción, que sería una de las partes del ciclo económico, sino también la parte de las finanzas o la gestión del capital, la parte de la distribución e intercambio, los tipos de distribución y el consumo. Actuando en estos cuatro niveles, que es la explicación básica del ciclo económico, la explicación que se hace también desde las economías capitalistas, reintroducimos un elemento crítico que es el de la gobernanza. Es decir, todo este ciclo no tiene sentido si no somos capaces de hacerlo de otra forma, si no somos capaces de hacerlo poniendo en el centro a las personas y no el crédito económico. Entonces, la mayor parte de los proyectos son entidades sin ánimo de lucro, todas las cooperativas generan actividad económica, pagan sus sueldos, pero al final, si hay beneficios, se reinvierten en el proyecto o en las funciones del cooperativismo. Y bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalle, explicar el trabajo cotidiano. Lo que sí creo que se puede destacar es, hace poco hemos hecho una reflexión estratégica de cómo nos queremos organizar y cómo queremos introducir una reflexión que tiene que ver también con cómo se trabaja en una entidad que intenta ser una entidad como una propuesta. Entonces, hemos cambiado incluso hasta el lenguaje, porque a veces hay que intentar cambiar la forma de decir las cosas, y dividimos nuestra labor en la esfera reproductiva y la esfera productiva. La esfera reproductiva es aquella que trabaja todo lo invisible, recogiendo un poco la propuesta de las economías feministas, y llevaría la parte de trabajo que cualquier entidad tiene que hacer para mantener el cotidiano, la secretaría técnica, la comunicación, la gestión económica. Y en la esfera productiva tenemos cuatro grandes áreas de trabajo, que ahí están un poco liadas. Se definen cuatro prioridades a dos años vista. La primera es economías feministas. Creemos que la propuesta que se está haciendo desde el feminismo para intentar visibilizar otro tipo de trabajos históricamente no estaban visibilizados es muy interesante, y adoptamos como una estrategia transversal la feminización de toda la organización. Intentamos trabajar las redes editoriales porque en los últimos años, desde que empezamos a organizar la Feria de Economía Solidaria, que va a ser en octubre de la cuarta edición, hemos tenido un crecimiento muy grande, o sea, ha triplicado el número de entidades miembros, y se están empezando a generar grupos locales, que es una forma de crecimiento que nos interesa, no es ir montando el chiringuito, sino que desde la base
base, la empresa se organiza y monta redes de economía a nivel local. Tenemos una gran área que lo llamamos incidencia política, relaciones externas y formación, que sería todo lo que tiene que ver con la parte más de generar propuestas, que ahora se está trabajando sobre una propuesta de ley económica solidaria, propuesta de ley, para decir algo, porque es una carta de leyes malas, no pretende ser una ley, sino una propuesta de más. Y luego los herramientas concretas, que son lo que forma parte del área del mercado social, donde tenemos la Feria de Economía Solidaria, realizamos una auditoría social, que se llama el balance social, para que las entidades que son miembros analicen su trabajo cotidiano en distintos niveles, igualdad de género, distribución del beneficio, diferencias salariales, impacto ecológico, bueno, distintos niveles de actividad, son 70 puntos, y hagan propuestas de mejora para caminar en esa transición hacia modelos más justos. Y lo último, el mercado del sol, que es ese intento que os he dicho de promocionar y construir mercado social. Y esa es un poco la tarea. Tony pedía palabra dos minutos más, un minuto más, para añadir algo sobre Cambayo. Bueno, inicio ya el diálogo y quería comentar unas palabras de la compañera del Ateneo de Novartis, que ella ha comentado que nadie tiene que dar lecciones a nadie, pero somos algunas en Cambayo que pensamos que sí tenemos mucho, mucho que aprender de todas, de todos, pero también, en especial, del Ateneo Novartis por el trabajo que vienen haciendo social desde hace muchos años. Gracias. Hemos empezado tarde, hemos recuperado, gracias a los que han hablado poco tiempo para mantenernos ahora en el horario programado. Volvemos a hacer una pausa como cada día y nos vemos aquí para el debate dentro de unos 20 minutos, si os parece, y preparando comentarios, preguntas y todo.